Prepara naranja y combate los parásitos intestinales. Para combatir los parásitos de forma efectiva es conveniente seguir las recomendaciones del médico y dejar de consumir alimentos irritantes, como las grasas y los azúcares, ya que pueden agravar las molestias. Son muchos los beneficios que produce el uso de la naranja agria en la medicina tradicional. ¿Los conoces? Si no lo haces, llegaste justo al lugar indicado. La naranja agria se usa para combatir los cólicos, conjuntivitis, diarreas, dolores de cabeza, fiebre, flatulencias, gripes, parásitos intestinales y la tos. Para ello se utilizan diversas partes de la planta como las hojas, el jugo de los frutos y la cáscara. Por otro lado, si se desea eliminar la fiebre, se prepara una decocción con una o dos cucharaditas de cáscara en una taza de agua y se deja hervir durante unos 10 minutos en un recipiente tapado. Posteriormente se filtra y se deja enfriar. Puede beberse una taza tres veces al día. Para combatir las flatulencias o gases, lo idóneo es hacer una infusión con un litro de agua hirviendo, donde hayamos puesto la cáscara de medio fruto. Se tapa el recipiente y se deja reposar de 5 a 10 minutos. Luego se filtra y se toma, según sea necesario. Si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video y escribe gracias para saber que está interesado en nuestro video. Ingredientes: media naranja, una cucharada de alcohol. Modo de preparación y consumo: en un recipiente agrega la media naranja y retira el excedente de las semillas. Luego agrega la cucharada de alcohol y remueve bien para que ambos ingredientes queden bien integrados. Y ya está listo para tomar. Puedes tomar dos cucharadas de este preparado todos los días, antes del desayuno por una semana. Luego parar y retomar dentro de 15 días otra vez por otra semana. Si sientes que es muy fuerte esta toma, y no puedes tolerar porque es muy ácido, puedes diluir agregando un poquito de agua. Recomienda que si una persona se infecta por parásitos, toda la familia se debe desparasitar. Sobre todo, porque pueden haber ingerido el mismo alimento y el parásito puede estar en proceso de gestación. También los parásitos o sus huevos se pueden transmitir fácilmente a través del ambiente. Espero que esto le ayude a obtener los resultados deseados. Dime en los comentarios si hará esta receta. Además, dime de qué país nos ve, para agradecerte por seguirnos.